Bueno, y atención para aquellas personas que están con una idea dando vueltas ahí en la cabeza, tienen un proyecto y no saben cómo empezar a desarrollarlo. Le vamos a dar la bienvenida a Candela Bianchi aquí a Santa Fe Directo. ¿Cómo andás? Buen día, muy bien. Y a Inspirarte, un espacio que vamos a tener aquí todos los jueves que tiene que ver con esto, ¿no? Con el mundo emprendedor cada vez más, me parece, cada vez más presente en la vida de los argentinos, ¿no? Sí, tal cual. Cada vez más en auge, te diría yo, cada vez más en desarrollo, en crecimiento. Por distintos motivos hoy la gente se vuelca a emprender y también es una tendencia muchísima, muy grande, digo, en las nuevas generaciones, ¿no? Inventarte tu propio trabajo, ¿no? Inventarte tu propio negocio. Muchos se quedan en la etapa de autoempleo, una actividad que tal vez hacen a la par de otros trabajos, pero que les da un ingreso extra. Otros generan verdaderas empresas, algunos startups que tienen muchísima proyección, o pequeños negocios con algunos empleados, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día todos necesitan tener una estructura de negocio, una idea de cómo llevarlo adelante, porque la oferta es tanta que hace falta diferenciarse. No, y la idea, dicen ahí en el mundo emprendedor, es solo una pequeña parte, ¿no? Tal cual, la idea es... Sí. Y no hay que enamorarse de esa idea, ¿no? Además, ideas tenemos todos. Vos te estás bañando un día relajado y decís, qué bueno estaría... Se me ocurrió algo genial, con esto la rompo. Exacto. Pero después hay que hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo es la parte más difícil y mantenerte es otra gran parte. Así que, sí, desde Inspirarte, nosotros hace 5 años en Rosario no solo mostramos qué es lo que pasa con el mundo emprendedor, sino que también ofrecemos a través de profesionales herramientas, tips, qué tenés que hacer en cuanto a marketing, finanzas, comunicación, todos los aspectos legales que tienen que ver con el emprendimiento. Todas las dudas y preguntas que seguramente tiene un emprendedor, una persona que está en esto, ¿no? Está arrancando y por ahí encuentra muchas trabas porque no sabe cómo seguir o no sabe cómo sortear algunos obstáculos, ¿no? Sí, y que arrancás sabiendo hacer algo. Vos por ahí, no sé, te gusta la indumentaria, el diseño, es lo que sabés hacer, empezás con eso, armás una idea de negocio. Pero claro, la realidad es que después... ¿Cómo vender? Todo eso no, ¿cómo nadie vender? Te... ¿Cómo manejar tus redes? ¿Tengo que registrar la marca? ¿Para qué? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo administro? ¿Tengo que contratar gente? ¿Cuándo? ¿Cómo lo manejo? Realmente una cosa es esto, una idea, un talento, otra es construir un negocio. En ese puente es que nosotros tratamos de dar un poco un servicio desde esta pantalla y la idea es empezar a vincular también estos universos emprendedores de Rosario y de Santa Fe. La verdad que está buenísimo, digo, se suele quizás vincular al mundo emprendedor mucho con la tecnología. Vos hablaste de startup, que son las empresas que recién arrancan y se las conoce, digamos, por lo menos se las vincula generalmente con el mundo tecnológico, pero no es solo para aquel que tiene una idea de tecnología, digo, es para cualquier emprendedor. ¿Qué tipo de emprendimiento estamos hablando? Es para cualquier emprendedor, está bueno lo que preguntás porque los rubros son muchísimos. Por darte un ejemplo, la gastronomía es hoy un rubro emprendedor también que está creciendo ahí, ¿no? Terriblemente. Las pasteleras o los pasteleros, es toda una industria. Ya cuánta gente hay haciendo tortas o pastelería, digamos, creativa en redes sociales y que entre ellos tienen que diferenciarse para poder destacar y para poder vender. Bueno, la tecnología, ni hablar, software, el agro para nosotros es también un gran lugar donde se generan emprendimientos tecnológicos. Los creativos, el diseño, acá tienen una expo que tiene que ver con eso también muy grande, en Rosario también hay una, son muchísimos los rubros y muchísimas también las edades, ¿sabes? No es solamente algo de gente joven, hay personas e historias que hemos contado de personas de 40, 50 años que de pronto hacen un switch en su vida y empiezan a emprender y a dedicarse a algo que las apasiona, ¿no? Y es un cambio de vida también, ¿no? Enorme. Es una apuesta, es un riesgo, es vértigo. Digo yo, bueno, yo soy emprendedora también en esto, en medios, y lo vivo de cerca y me identifico mucho con los emprendedores que salen en el programa. Pero sí, tenés que estar dispuesto a hacer el esfuerzo realmente. Pero también se ve mucho, digo, de solidaridad entre los distintos emprendedores, que eso... También sirve, ¿no? Y sirve muchísimo, porque vos decís, bueno, no estoy solo, quizás hice un montón de gente conocida, amigos, gente que me apoya, que se dedica a otra cosa, tiene un emprendimiento de otra cosa, pero que bueno, que de alguna manera han tenido los mismos problemas, como decías vos, ¿no? O las mismas dificultades. Exacto, las alianzas son básicas para emprender, ¿no? Porque cuando empezás, que muchos no tienen enormes recursos, además, es como generar, bueno, este potenciamiento mutuo entre yo que soy fotógrafa,
y vos que haces ropa y hacemos un arreglo y las dos nos beneficiamos, o los dos nos beneficiamos. Emprender en red también es una característica hoy. Hoy no podés emprender sin red, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, a partir de las redes sociales, pero también en red con personas, ¿no? O sea que sí, esa es una característica y también por ese motivo las ganas de desembarcar acá, para que se puedan generar esas alianzas y esos vínculos entre la comunidad emprendedora de Santa Fe y la de Rosario, que estamos Estando tan cerca, ¿no? Estando tan cerca, una autopista nomás nos separa, son 150 kilómetros, una hora y media, dos horas, estás de una ciudad a la otra. Y bueno, puntualmente acá en Santa Fe Directo, todos los jueves te vamos a tener a vos con tips, con información. Con información, la idea también y la invitación es que se conecten con Inspirarte, conmigo en redes sociales y sobre todo en Instagram nos encuentran. Buscan Inspirarte en redes sociales. @inspirarte.tv en Facebook o en Instagram. Candela Bianchi es mi nombre y también así me encuentran. Que hablemos y que nos pongamos en contacto para empezar a producir cosas, ¿no? En Rosario nosotros lo que formamos es una comunidad y tiene que ver con esto que vos decís. El emprendedor se identifica mucho con lo que ve y necesita ese apoyo. Nosotros tratamos de dar eso a través de la pantalla y la idea es hacerlo acá también. Así que puertas abiertas para que construyamos juntos este espacio. Bueno, bienvenido. Es un comienzo del vínculo, es el comienzo de este espacio. Esperemos que funcione. Hay mucho emprendedor aquí en Santa Fe también. Vos lo sabés, así que se sumen a esta posibilidad que se les da también desde Santa Fe Directo, desde Inspirarte, de por ahí darles una mano, ¿no? Tal cual. Conectémonos. Gracias a ustedes por abrirnos por favor, no, también las puertas. Un placer. Y bueno, esperamos sacar muchos emprendedores. Dale. Vos vas contando, los tenés anotados a todos. Sí, por supuesto. Triunfando, ¿no? Por supuesto. Cande, gracias. Gracias a vos. Un placer.